diría mi madre, ya estoy mostrando la hilacha. Sí. Chiquillos, bienvenidos un día más a este canal. Sí, yo, ¿cómo han estado? Espero que estén realmente muy bien. Chiquillos, para el video de hoy les traigo otra reseña de viernes. Y sí, y es uno de mis productos favoritos del mundo de la skincare. Vamos a hablar de este bloqueador solar que voy a bajarle un poquillo la luz a esto para que ustedes puedan verlo. Es el Elucare 360 Gel Oil Free. Lo van a cachar al tiro, como decimos los chilenos. Lo van a ubicar al tiro mostrándoles ya el empaque y todo. Y vamos a hablar todo sobre este bloqueador, qué me ha parecido, porque lo llevo utilizando ya un par de meses. Lo he probado en muchas circunstancias, con muchos otros productos, y la verdad es que tengo muchas cosas que decir sobre él. Pero sí, es un bloqueador que está indicado para todo tipo de pieles, pero obviamente al tener la gracia de ser oil free y más encima que es de toque seco, de dry touch, es para más amigable tal vez para las pieles que somos mixtas a grasas, ¿ok? Pero eso, y me acabo de dar cuenta que no me presenté. Chiquillos, si ustedes están viendo por primera vez este canalcillo de YouTube y se encontraron por ahí con algún videíño, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura y como corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje profesional. Si tienen ganas de formar parte de esta familia youtubística, los voy a dejar invitadas para que se suscriban al canal y que también me sigan en mis otras redes sociales porque significaría mucho para mí y me pueden encontrar en TikTok y en Instagram bajo el apodo de Carlina Mo. Así que chiquillos, partimos con la reseña de este viernes de este bloqueador de Elucare 360. Ojalá que les guste mucho. Lo he utilizado ya hace un tiempico, yo diría que un par de meses, sí, lo partí el 19 de abril para ser más exacta. Aquí yo, recuerden que yo anoto cuando parto el producto, obviamente todavía no lo he acabado porque lo alterno con otro bloqueador. Obviamente me ha durado más de lo que me duraría si lo utilizara netamente solo todos los días. Habitualmente a mí los bloqueadores faciales me duran entre un mes, dos meses, dependiendo. ¿De qué? No lo sé. ¿De qué? Efectivamente hay días que tal vez me los retoco más, otros menos, no lo sé. ¿Ya? Pero la verdad es que sí, me ha durado bastante y ahora estamos a julio, así que yo diría que le queda, no sé, un cuarto. No se puede ver. Pero chiquillas, este bloqueador vamos a partir obviamente hablando de su marca. ¿Ya? La marca es Cantabria Labs. Es una marca española, por ende es un bloqueador europeo. Y este producto, chiquillas, llega a Chile bajo el laboratorio Vago, por si acaso. Porque hay veces que uno busca Cantabria Labs Chile y no lo encuentras, o lo buscas en la manera de los buscadores en las farmacias, de modo cuando uno va a hacer la compra online en Chile. Y si pones Cantabria Labs, no aparece la marca. Entonces, si ponen Vago bloqueadores, les va a salir, porque está bajo como que lo apadrinó esta marca Vago en Chile, pero el laboratorio original es de Cantabria Labs, para que lo sepan. Porque me han preguntado varias veces, oye, no lo encuentro Cantabria Labs en Chile, y lo encuentro uno de Vago, ¿es ese? Sí, es ese. Esta marca de Cantabria Labs se caracteriza por tener como varias investigaciones, de hecho tienen varios videitos en YouTube contando sus productos, cuál es el, como hay una fórmula que tienen que la utilizan mucho en tema de sus bloqueadores, que es un antioxidante. O sea, tiene como su plus el hecho de toda su línea de bloqueadores, ya como que se enfocan harto en eso y al parecer investigan bastante. El producto de por sí, este bloqueador, que es el Elucare 360 Gel Oil Free Sunscreen, protector solar, dry touch, toque seco, está recomendado principalmente para pieles que son mixtas a grasas y con tendencia a acné. Entonces sí, puede ser utilizado por pieles acnéicas de manera segura. Esto lo dice la página web, por si acaso. También he oído, chiquillas, que muchas personitas, cuando en algún momento lo saqué o en TikTok o en Instagram este bloqueador, me han dicho que sus médicos dermatólogos se los han recomendado por tener acné y ser seguro de que no les va a bloquear los poros, por ende es no comedogénico. Cosas importantes que dice la página web, que ya les dije un poquito. Primero, importantísimo, y lo acabo de decir, es que no es comedogénico. La fórmula también, chiquillas, es una fórmula de textura ligera. Estoy un poco en desacuerdo con eso, pero sí, es de textura ligera. Es libre de aceites, protege del UVA, UVB, luz visible,
e infrarrojo. Tiene propiedades antioxidantes. Entonces ellos pusieron un complejo extra en su lista de ingredientes que es un antioxidante. Ahí les voy a hablar un poco. También tiene una acción seborreguladora y también nos va a ayudar a matificar. La verdad es que les voy a contar mi experiencia con eso para que sepan, a eso va a ser en la reseña al final, pero es lo que dice la página web. Y efectivamente puede ser utilizado para todo tipo de piel, pero también no sé si la recomiendo para una piel extremadamente seca. O sea, obviamente está indicado para pieles que son acnéicas, mixtas a grasas, pero también te dice una piel seca la puedo utilizar. Pero no sé si la textura y el acabado va a ser amigable para una piel seca, ¿ya? Por eso tal vez yo diría como, para piel seca puede que no les guste. Y algo importante, chiquillos, que cabe destacar de este producto, y es algo que lo ponen tanto en el envase como le hacen muchos bombos y platillos en su página web, que me metí a la página web española, obviamente. Esto que se los quiero mostrar aquí en el empaque, entonces voy a bajar un poquito la luz. Aquí abajo dice Firm Block Plus, más. ¿Ya? Esta es una tecnología que utiliza y está patentada por esta marca o este laboratorio Cantabria Labs, específicamente para su línea de bloqueadores. El Firm Block, me cuesta decirlo, ¿ya? Pero es una tecnología que está basada en un extracto de una planta que les voy a decir el nombre científico, bonito, ¿ya? Que es el Polydium leucotomos. No sé si lo dije bien o lo leí bien. Lo voy a dejar anotado igual. Ustedes saben que yo lo dejo todo anotado. Es cuando son cosas como lo volteo el rayo. Así. Básicamente son helechos. El helecho que uno puede tener en la casa. Sí, puede ser un helecho. Pero básicamente es un helecho o una raza de helecho que se encuentra en América Central. Este helecho se estudió y se vio que había evolucionado y había desarrollado ciertas características para protegerse del sol. Había generado autodefensas que en el momento que, no sé, tenía quemaduras solares, por ejemplo, estas las ayudaba a reparar. Y eso lo hizo con la evolución del tiempo en el que lo hace la naturaleza. La naturaleza es muy sabia, chiquillos. Se dieron cuenta que el extracto de este helecho tenía beneficios para nuestra piel. Y esto es uno de los Firm Block, que lo llamaron así. Es una de las cualidades que tiene este bloqueador o esta línea de bloqueadores de este laboratorio. ¿Dónde encuentran este producto en Chile? Ya que les hablé más o menos lo que decía la página web. Este producto en Chile lo pueden encontrar en farmacias, ¿ok? No en supermercados ni nada, sino que en farmacias. Salcobrán, Ahumada, Cruz Verde, que son como las grandes cadenas. No sé si lo venderán tal vez en farmacias pequeñas de barrio, pero habitualmente de repente uno encuentra cosas y de repente incluso más barato. Yo personalmente lo compré en farmacia Salcobrán. Y me costó 19.699 pesos chilenos. 19.700 pesos chilenos. Otra cosa importante, el único formato que hay es este, para este producto en específico, que es el gel oil free de Heliocare 360. Y vienen 50 ml de producto. Este va a ser un producto que viene en este formato. Tiene como un squeezy y por ahí sacan el producto sin ningún problema. Y lo que van a ver es como una textura mousse, que es como que tiene un tinte de color, pero la verdad es que ese tinte de color no altera absolutamente nada a tu piel. Lo único que te deja es hidratada, quedas brillante, pero no tiene white cast. No te deja ese efecto blanco como Gasparín y que tú te quedas ahí como, así me voy a quedar. No, la verdad es que no, pero sí el tinte que tiene da la impresión como que si diera algo de difuminación en la piel, pero la verdad es que después con el rato se va y no te deja más ese efecto como de blurring. Y el modo de uso, chiquillas, sabemos que el bloqueador, los protectores solares se utilizan como paso último de nuestra rutina facial básica que nos hacemos todos los días. Entonces, básicamente ustedes tienen que dejar que se absorba por completo su crema hidratante o su aceite que se colocaron tal vez al final de su rutina. Esperar que esté todo sequito, bien absorbido en el rostro. Y de ahí se coloca su bloqueador, que aparte ustedes se van a estar retocando su bloqueador durante el día. Tanto el mismo que se aplicaron o en formato de spray, en polvo, en el formato que ustedes prefieran. Y algo que les quiero dar como dato que no sé si lo dice el empaque, la verdad no me he fijado. Es que este producto al estar en esta posición, yo lo guardo así, ya, o sea paradito en lo que ustedes ven acá atrás, yo lo guardo paradito ahí. Entonces se acumula como que se separa un poco los aceites tal vez que pueda tener. Entonces lo que sí o sí les recomiendo cada vez que lo utilicen es que lo batan súper bien, que suene. Y así se aseguran que el producto está completamente mezclado. Eso tienen que hacerlo con todos los bloqueadores. Pero hay otros bloqueadores que no les pasa tanto esto de que se forman fases como más acuosas, más aceitosas o más grasas en su producto, ¿ya? Entonces por eso de repente como que hay unos que no se nota tanto.
Pero sí o sí, este háganlo, porque se nota mucho cuando está un par de horas ya estancado, como que sale así como cuando el ketchup sale como un líquido, en vez de salirte ketchup y como que explota, es como eso. Y obviamente, aplíquense el bloqueador generosamente, chiquillas, no un puntito para toda la cara, sino que pónganle. Yo utilizo la regla en los dos dedos, pero la verdad es que a mí como aplicarme los dos dedos bloqueador me molesta. Entonces yo lo que hago es que me aplico el bloqueador de aquí hasta aquí, como 4 veces. Y eso equivale básicamente a partir mis dos dedos, 1, 2, 3, 4, y me pongo como 4 veces en el mismo lado del dedo y ahí lo voy esparciendo tanto cuello como rostro. Y también, chiquillas, no olviden las orejas, re importante. Una vez se me quemaron las orejas, fue fatal. De ahí nunca más volví a cometer el error de dejarlas al descubierto sin bloqueador. Vamos a la lista de ingredientes, chiquillas, y más que nada no me voy a detener como lo hago siempre, ingrediente por ingrediente, porque la verdad es que bloqueador, la idea es que nos proteja y que cumpla con el factor solar, que se me olvidó decirles, porque tiene factor solar de 50, protección alta, y para el UVA tiene plus, 4 más, ¿ya? Respecto a los ingredientes, me voy a detener en algunas cosas puntuales que son importantes que tienen que saber. Primero, es que tiene dióxido de titanio, por ende cae en la categoría de ser un bloqueador físico o mineral, por si acaso. Recuerden que hay dos tipos como grandes de clasificación en el mundo de bloqueadores solares, están los minerales o físicos y los químicos, para que sepan, ¿ya? Si tienen ganas de saber un poquito, hace mucho tiempo atrás hice un video sobre bloqueadores, yo creo que tal vez podría actualizarlo si es que les interesa, si es que no tienen la información ahí, podría tal vez ahondar un poquito más, pero lo voy a dejar linkeado acá arriba en el caso de que tengan ganas de saber un poquito más de los protectores solares. Otros ingredientes que tienen que saber que tiene este producto es siliconas, por eso tal vez te dejas efecto como blur, como de difuminado, que lo siento al principio cuando me aplico el producto. Después como que se va pasando, como que es una silicona que tal vez no es tan densa ni power como podría ser una silicona tal vez de un primer de maquillaje. O tal vez la silicona de un producto que también hice una reseña acá, que es el bloqueador de SBR Blur, que se llama tal cual. También lo voy a linkear acá arriba, y ese bloqueador es, para mí era un primer, ¿ya? Porque era demasiado asiliconado en textura, también se sentía mucho. Entonces, sí, también tienen que saber que este bloqueador también tiene siliconas, pero siento que no son tan poderosas como las de ese bloqueador de SBR que les digo yo. También tiene perfumes, ¿ya? Y su perfume, su aroma es... no es desagradable, pero tampoco es como, oh, wow, estoy en la pradera. No, no es como que huela a Hawaiian Tropic, ¿ya? Entonces... sí, tiene perfumes. Entonces, para las personas que puedan ser sensibles a los perfumes, en tanto en piel como aromas o nariz, tal vez considérenlo ahí como, ténganlo como con cuidado, ¿ok? Porque es bien aromático. Y puede tal vez causarles tal vez alguna reacción el hecho de que tenga perfumes. Y algo importante que tiene es esto que ellos dicen que tiene antioxidantes. Y sí, tiene un complejo de 2 ácidos. Uno es el ferúlico y el otro es el cafeico. ¿Cafeico? ¿Está bien? ¿Cafeico? Estos 2 ácidos los voy a dejar anotados. Y ese es el complejo de antioxidantes que tienen con este bebé. Y sí, funciona bastante bien con el tema de ser un antioxidante. Y si a esto tú le sumas tu vitamina C, pues magnífico. Porque sí lo probé por mientras estaba utilizando mi vitamina C y la verdad es que mi piel estaba como maravillosa. Sin textura, cuidadita de las manchas, hidratadísima. Sí. Debo decir que en esa parte es un buen... Chiquillos, ocurrió una desgracia, así que voy a tener que volver a grabar toda la parte de mi experiencia. Así que vamos a partir. Por eso va a haber como luces diferentes, quizás maquillaje un poquito diferente, todas esas cosas. Pero no importa, nuevo día, tengo todo punteado, así que básicamente es lo mismo que les grabé. Ya, chiquillas, tengo harto que decir de este producto. La verdad es que vamos a decir cosas positivas y cosas negativas a mi juicio. Para mí, este producto, el Helioker 360 Gel Oil Free, es un gran bloqueador. Me gusta, no me encanta quizás, pero sí o sí sé que las pieles que son mixtas a grasas lo van a disfrutar un montón, este bloqueador. Y sobre todo si a ustedes les gusta el toque seco que tiene. Pero lamentablemente tiene cosas que a lo largo del tiempo, y por ejemplo desde que publiqué el TikTok que lo recomendé este bloqueador, hay cosas que tienen que saber del bloqueador que con el tiempo, cuando lo fui probando más y cuando ya le di calle, le di trote a este bloqueador, me di cuenta que funciona en algunas circunstancias para algunas cosas y para otras
No, y eso es lo que yo creo que tienen que saber de mi experiencia, porque tuve una muy buena experiencia, pero al mismo tiempo tuve una muy mala experiencia en otras circunstancias, dependiendo de lo que yo utilizaba en mi día a día. Entonces fue como un 50-50. Para mí este bloqueador es para utilizarlo sin maquillaje. Se ve muy bonito, te da una iluminación, no te da efecto grasoso, te da como que la piel está full saludable, como que te da un poquito de efecto blurring, quizás no evidente, porque sí tiene obviamente siliconas como les nombré, pero aparte, como que su textura mousse, que para mí no es mousse propiamente tal, es como más líquido que mousse, pero bueno, es como que te da una luminosidad súper bonita. En verdad este bloqueador me encanta para utilizarlo a cara desnuda, esa es la verdad, me encanta. Obviamente se ha comportado diferente con algunas circunstancias, con algunas cosas de prueba. Aún así lo sigo recomendando. Aún así es uno de los mejores que yo he probado con efecto dry touch, con efecto seco. Y no sé, como que el hecho de que me funcione para algunas cosas y para otras no, es como que me da lata, porque para mí un bloqueador tiene que cumplir con todas las funciones. Y este cumple solo para las funciones que yo diría como cuando lo quiero utilizar solo con cara desnuda o con un maquillaje full liviano, porque hay que tener mucho cuidado con algunas aplicaciones cuando estás utilizando este bloqueador, que eso es lo que les voy a decir en mi experiencia, ¿ya? Para que sepan qué es lo que pasó, cómo me fui dando cuenta con el tiempo, porque la verdad es que si a mí me dicen como un bloqueador con toque seco, este, sí o sí, para piel grasa, para piel mixta, para piel con tendencia a acné. Claro, para piel seca, como lo dije al principio, no es un bloqueador que yo les vaya a recomendar, porque efectivamente el efecto seco al tacto quizás no va a ser agradable en cómo la piel la vas a sentir en una piel seca, por eso recomendable para una piel mixta grasa. Lo que me llamó mucho la atención en cuando ya empecé a echar trote a este bloqueador es que deja la piel como tersa, es como si me hubiese hecho un lifting facial con hilos tensores a los Bella Hadid, así, y quedas así como con la cara como tirante, pero no de seca, sino que tirante como de... Es muy extraño, como si te pusieras una mascarilla y después te sacas la mascarilla y como que te deja ese efecto como lifting, así. Ese es como el efecto que te deja inmediatamente después de aplicado este bloqueador. Y por eso digo que es como que la piel se ve así como gloriosa, tersa, bonita, jugosa pero no grasienta, entonces se ve súper iluminada la piel, se ve muy, muy bonita, chiquilla. De hecho, como que... Confieso que de repente este bloqueador me lo ponía en ciertos puntos del rostro porque me gustaba la iluminación que me daba, obviamente sin shimmer, sin glitter, sin nada, sino que era iluminación natural, y como se seca y se sella ahí, como que aguantaba el paso de las horas. Ese es un dato. Como te da esa sensación, chiquillas, de que la piel está como con lifting, a algunas personas tal vez quizás no les guste la sensación que deja como de pesadez en la piel, de ese efecto de que sientes algo en el rostro. No es full liviano para mi gusto, o sea, a mí no me molestaba, la verdad, la sensación que me dejaba en la piel, pero si una persona es muy sensible a sentir los productos en el rostro, puede que este bloqueador no te vaya a gustar, porque el efecto seco yo creo que es el que te da esa sensación de que está en el rostro. Otra cosa que, sí, la verdad, esto es algo que no me gusta, es su aroma. Genial. Después de ese percance que me quedó ahí bloqueador en un lugar bastante incómodo en la nariz, el olor, chiquillas, de este bloqueador a mí personalmente no me gusta. No me recuerda a Hawaiian Tropic, no sé, es un olor extraño que a mí no es de mis favoritos, ¿ya? Y como que después te deja como un olor como pegamento extraño, no me gusta. Si estuviera sin perfumes y sin aromas, sería maravilloso, sí, sería hermoso. Una cosa que no me gusta tal vez mucho de este bloqueador es el efecto pegajoso que te deja en la piel. Ese efecto seco, sí, cuando se seca y queda completamente seco, no se siente nada pegajoso, eso me gusta. Pero en el proceso en que se está secando es totalmente desagradable. Para mí es una de las cosas que es como que de repente la pienso en utilizarlo. Por eso les digo, es como un 50-50. Me gusta mucho en algunas cosas y en otras cosas como que lo detesto mucho. En el proceso de que este bloqueador lo tienes que esparcir súper rápido. Primero, efecto seco, el toque seco que tiene, como que no te da mucho tiempo para seguir esparciéndolo o hacerte un masaje por mientras te aplicas el bloqueador. No te da tiempo para eso, ¿ya? Entonces hay que aplicarlo súper y esparcirlo rápido. Y te queda pegajosito. Cuando ya lo sientes bien pegajoso, como que cuando se te pegan los pies en el piso, cuando derramaste, no sé, bebida, Coca-Cola, y te quedan como los zapatos pegados, esa es la sensación.
no puedes seguirlos esparciendo, chiquillas. Lo dejas ahí que se asiente y que se seque. Porque si lo sigues esparciendo, con el calor de ese pegajoso y con el calor de las manos, hace peeling y terminas como, terminas haciendo así y se te empieza a despellejar el bloqueador y se empieza a salir, no, como que no se asienta bien en la piel. Entonces, cuando ya sientes ese efecto pegajoso, no moverlo más. Esa es regla, porque si no, terminarán con peeling, terminarán con parches, se van a aplicar maquillaje, el maquillaje se les va a ver pésimo, porque ese peeling extraño que hizo, en verdad es como complicado, por eso tienen que tener como sus, tienen sus datitos, sus tips para aplicar este bloqueador si después van a aplicar maquillaje. Algo que tienen que saber es que en la página web decía que matificaba. En mí no matifica, pero sí tal vez controla mucho mejor las oleosidades que otros bloqueadores que tal vez tengo que son un poquito más textura gel o que son bloqueadores de frontón que me hidratan más, que también me gustan utilizar algunos así, y obviamente con eso no se me controlan las oleosidades que yo tengo con una piel mixta en ciertos puntos de mi rostro, pero como que te matifica así, como que te deja un efecto empolvado, no, de partida, y tampoco te controla así en un 100 los brillos, no es como que vas a andar sin grasitud todo el día, o sea, no, te dura cierta cantidad de horas el control de brillos, el control de oleosidad, pero no es como a prueba de todo el día, ¿ya? Entonces, por eso les recomiendo que si se llegan a retocar este bloqueador en puntual, saquen el exceso de sebo sí o sí, para que no lo mezclen con el bloqueador y se vuelva más pegoteado, ¿ya? Porque recuerden que es súper, súper pegote este bloqueador. Como recomendación, chiquillas, este bloqueador, como les dije, tiene sus datitos para utilizarlo. Y un dato importante es que si aplican crema hidratante antes, obviamente, de aplicar este bloqueador o lo que sea de su skincare, dejen secarlo por completo. Dejen secar por completo esa crema hidratante, ese aceite, lo que sea, antes de colocarse el bloqueador. ¿Y por qué, chiquillas? Porque no se lleva muy bien con otros productos de skincare. Y eso también es el otro 50% que me desagrada mucho. Como que tengo que tener mucho cuidado al con qué productos mezclar, cuánto tiempo tengo que dejar pasar entre producto y producto. Y como que el bloqueador, chiquillas, se sienta lo más cómodo posible con cualquier otro producto que ustedes lo utilicen, sea maquillaje o sea skincare previo, tienen que dejar secar por completo cualquiera de los dos productos antes o post para que el bloqueador no le ocurra peeling. Recuerden que hice un video de peeling la semana pasada y lo dejé arriba. Ya, en teoría iba este bloqueador como reseña ese viernes, pero como les dije, ocurrió una desgracia y dije como, no me voy a estresar, lo voy a publicar otro día para que quede bonito el video. Lección con este bloqueador: cero humedad, ni antes ni posterior, para que eviten hacer peeling, que se les vean parches, que el bloqueador se empiece a levantar o que tienda a ser esta incompatibilidad con otros productos, tanto de skincare como de maquillaje. Tanto los productos que son antes o post de este bloqueador, el mismo bloqueador, chiquillos, también tienen que dejarlo secar muy bien, ¿ya? Y aún así seco y con la cara desnuda quizás y todo, y de repente te tocas en ciertas zonas donde se acumuló mucho bloqueador, también les va a hacer peeling, ¿ya? Que también eso forma parte de lo que a mí no me gusta. Hace mucho peeling este bloqueador con muchas circunstancias, con mucha humedad, con mucho producto, con acumulación de producto, con ciertos viajes, entonces por eso es como jodido. No es como un bloqueador que yo diga como sí, es 100% seguro y es 100% compatible con maquillaje. No, lamentablemente no ha sido, por lo menos para mí no ha sido así. Este es como un bloqueador delicado, esa es la verdad. Como que me encanta, pero es delicado. Y yo necesito que sea como todo terreno, 4x4, porque si no, se me desalinean los chakras. Y yo creo que principalmente es complicado por el toque seco que tiene. Pero te pones una base de maquillaje cualquiera y te hace peeling, es porque el toque seco que tiene debe ser esta como lámina, como que recubre la piel. Colocas algo encima en base a agua y automáticamente se lleva mal. Es parte del proceso de que hay incompatibilidad tal vez con el toque seco y con una base que sea en base a acuosa. Entonces, de ahí como la lógica de por qué no funciona con todos los maquillajes. Por ejemplo, funciona muy bien con algunos productos en crema, pero no con productos en crema que sean extremadamente emolientes o extremadamente glossy, porque ahí automáticamente se levanta y te hace peeling y te queda un parche de bloqueador. Entonces, ya les dije hartas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan nada de este bloqueador. Y esta es la última, yo creo que forma parte de las que detesto este bloqueador.
Cuando tú te aplicas este bloqueador, tienes que hacerlo rápido, como les dije. Que se seque, que quede ahí, que el pegajoso se seque solo, no moverlo para que no haga peeling, que no te haga parche. Sí, en las manos, cuando yo me aplico este bloqueador, me quedan como tiesas. Como la misma lámina que yo siento en el rostro, la siento en las manos. Pero se siente más porque yo las manos las muevo mucho más. Obviamente tengo más inervado mis manos y lo siento mucho más. Y esto, chiquillos, es totalmente desagradable, esta sensación pegote. Y no puedo trabajar después de haberme aplicado el bloqueador y maquillarme con los dedos, como que no puedo. Tengo que ir a lavarme las manos, a sacarme el residuo, esa lámina que siento en las manos y seguir maquillándome. O sea, estoy obligada a lavarme las manos post este bloqueador. Cosa que en verdad nunca me había pasado con ningún bloqueador porque yo me lo aplico en las manos, qué sé, en todo. Pero con este no puedo, o sea, puedo aplicármela en el dorso. Ya, porque no me molesta y yo no me ando maquillando así. Me maquillo con los dedos, con la yema de los dedos. Pero en la parte de las palmas es terrible. Entonces eso también es una cosa que me desagrada mucho el bloqueador. Como conclusión, chiquillas, ¿este producto lo volvería a comprar? No, porque para mí el 50-50, el 50-50 que les dije, me da lata, ¿ya? Si yo fuese una persona que no se maquilla nunca, que me gusta andar a piel 100% desnuda siempre, si yo no me maquillara nunca y quizás tuviera ciertos maquillajes que sé que van a funcionar con él, maravilloso, lo volvería a comprar 100% la segura. Y de hecho lo recomiendo, este bloqueador, para pieles que tienen tendencia acné, que les gusta ese toque seco a los bloqueadores, que no les deja este white cast, porque no deja white cast. O sea, sí o sí lo recomiendo, pero solo por su 50% de cosas positivas que tiene este bloqueador. Pero si eres una persona como yo, que se maquilla, que prueba nuevas texturas, que más encima está constantemente construyendo tipos de maquillaje, para mí es imposible tener solo un bloqueador para piel desnuda y un make-up no make-up, y tener un bloqueador que sea 4x4 y a prueba de todo. Entonces, por eso no lo volvería a comprar. Pero eso con este bloqueador. Espero que les haya servido la reseña de hoy. ¿Qué pasó con este chascar? Tuve que volver a grabar todo esto, pero no importa porque eso les sirve a ustedes, chiquillas. Así que espero que les haya gustado la reseña de este viernes. Si les gustó, obviamente coloquen la manito, el dedito para arriba, porque me ayudarían mucho con eso. Y no se olviden también de suscribirse al canal, porque así forman parte de esta hermosa familia youtubística. Y si colocan la campanita, no se pierde ningún video estrenado todas las semanas. Así que, chiquillas, cuéntenme si este producto lo han probado, su experiencia. Me gustaría saber si coinciden con algunas cosas conmigo o que no. Si les tinca probarlo igual, por las cosas muy positivas que tienen, porque tal vez se acomoda también a tu día a día. Todo me lo dejan abajo en los comentarios. Espero verlos en un próximo video. Un besote grande, cuídense mucho. Chao, chao.